Seguimos hablando de mujeres. Dale, ay, mujeres, qué mujer esta mujer. Qué mujer y qué voz, además. Anoche, si viste La Voz Argentina, te quedaste así porque pasó esta rosarina y además ya forma parte del team de Tini Stoessel. Es Sofía Cazadei, que nos visita hoy en la mañana. Hola, ¿cómo estás? Sofía. Bienvenida. ¿Cómo estás? Qué voz. Tremenda. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy contenta, agradecidísima de formar parte de este grupo y de verme en la televisión. En el certamen más importante. Sí, estoy Sophie, muy contenta. ¿18 tenés? 18, sí. Muy jovencita. Vos es que cantó un tema de Evanescence que la rompió. ¿Vamos a verlo? ¿Querés Vamos verlo? A verlo? Vamos a verlo. Mira, así pasaba en La Voz Argentina. De la ciudad de grandes músicos, ella quiere ser La Voz Argentina. Mi nombre es Sofía Camila Cazadei, tengo 18 años y soy de Rosario. Empecé a cantar desde que tengo memoria casi, más o menos a los 6 años, desde chica. Ay, Sofía, qué lindo, Sofi. ¿Estás contenta de estar acá? Sí, estoy muy contenta. Imagínate. Estar acá. ¿De dónde muy sos? Nerviosa. De Rosario. De Rosario. Qué linda voz tenés. Muchas gracias. Qué nervios. Contanos, contanos. Vamos qué a aprovechar emoción, la presencia que la tenemos emoción en vivo acá en Rosario Directo. Bueno, a Sofi. Te eligió Tini ahí sí sobre el final, que fue lo que eso también te nos nervió, porque era, sí, ya terminabas. Yo perdía. Ya estaba. No se daba vuelta a ninguno. Claro. Era seguro para mí. Yo la vi, yo le miraba la cara recién a Tini, la miraba y decía, la mía estaba ya, estaba ahí, sí, ¿viste? Y terminó antes que terminara el último segundo, porque si no, después no vale. Claro. Sí. No, fue ahí en ese toquecito, no lo voy a creer. ¿Cómo te sentiste después de esta prueba? Y estaba como. Como sedada, ¿no? Súper tranquila, una paz. Después de eso es como, oh, ya está. Y ahora sí, ya está. Sofi, ¿cuándo descubriste que te gustaba tanto la música, que te querías dedicar a esto? Y la música me acompañó durante toda mi vida casi. Pero el decidir, creo que todo el tiempo uno decide. Uh-huh. Todo el tiempo está decidiendo y confirmando. Bueno, tenés 18 años, anoche lo contabas en el certamen y sé también que has participado en muchos concursos, sí, presentaciones sí, acá en Rosario. Sí, certámenes de acá. Que te hemos visto, yo te he visto. Con el Chelo Ponce, con el Chelo Ponce también. Marcelo Ponce que ya pasó también. Sí, sí, sí. Estuvimos juntos en un certamen ya y ya lo conocí al Chelo. Es, claro, es una masa, terrible persona, es un amor. Como persona, como músico, lo admiro muchísimo y lo quiero mucho. Bueno, ¿te ves en la final? ¿Cómo sí, estás? No sé, yo la verdad que estoy como que sea lo que sea y sé tratar de disfrutar. Vas a disfrutar cada momento. Sí. Hay mucho nivel, ¿no? ¿Cómo sí, se ve? El nivel es muy bueno. Personas muy talentosas. La verdad que estoy muy contenta de formar parte de este grupo. Claro, qué lindo. Y de poder conocerlos. Y ya estás en el team de Tini. Yo estoy en el team ¿te de gustaba Tini? Si había otros que se daban vuelta, Montanero, Sol o Axel, ¿a quién ibas a elegir? No sé. No sé. No sé. La verdad que al primero que se dé vuelta. Claro. Sí, son todos geniales, sí, aparte. ¿Y con quién viste el programa anoche? Y anoche vi el programa con mi papá, con mi amiga Tami, mi hermana, familia, claro, estábamos todos ahí. Me imagino ese momento. Explotaron las redes, los teléfonos, los mensajes. Sí, sí, la verdad que muy agradecida, mucho amor, mucho cariño. Personas que yo no había avisado que iba a claro estar en el programa y aún así se me vieron y se enteraron y me hicieron llegar
la mejor. ¿Quiénes estaban ahí que la veíamos? ¿Es tu mamá, tu papá que te acompañaron en el momento de la audición? En el momento de la audición estaba mi amiga Nicole, mi hermana y mi viejo. Vos dijiste que tu papá anoche que fue siempre un gran compañero con vos en cada uno de los pasos en tu carrera musical, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo me anoté por él. ¿Por él? Yo me anoté por él. Ajá. Porque estaba muy indecisa. Y en el momento ¿cómo de fue? Cantar. ¿Qué era... te dijo? Te dijo, anotate, dale. Anotate. Y yo estaba como, no sé. Y como que me fue llevando la inercia. Y por momentos decía que. ¿En dónde me metí? Ay, no. Esto no. Está buenísimo. Qué bien que le hiciste caso. Fue hermoso. La verdad que fue una experiencia hermosa y muchísimo aprendizaje. Y la pasé muy bien. Bueno, me alegra. Tenés una voz hermosa, maravillosa. Recién probábamos sonido y yo digo, qué lindo suena, qué bien se escucha. Vamos a compartirlo con la gente. Para no quedarnos solo nosotros con obvio, esto. Obvio, ¿sabés qué nos va a regalar? Me dijo, dice, pero digo, ¿qué vas a hacer? ¿Querés hacer el mismo tema? ¿Querés hacer otro? Me dice, no, te voy a hacer un tema, para mí una grande, que la despedimos hace muy poquito, es de Aretha Franklin. Nada más ni nada menos, Sofía Cazadei va a hacer un tema de Aretha Franklin. Así que todo suyo. Le acomodamos el micrófono ahí, así la escuchamos bien y a disfrutarlo un poquito más. ¿Qué te parece? Y sigue en La Voz Argentina, vamos. The moment I wake up before I put on my makeup I say a little for you. While combing my hair now, while driving my dress to work now, I say a little prayer for you. Forever and ever you stay in my heart, and how I love you together. Forever it never will part, and how I love you together. Together it how it must be to live without you would only be heartbreak for me. I run for the bus dear, while Robin I think of us dear, I say a little prayer for you. At work I just take time, and not room but coffee break time, I say a little prayer for you. Forever and ever you stay in my heart, I will love you forever and ever, and ever we're born, and I will love you together, together in how I must be. ¡Genial! ¡Sofi! Es un regalito de viernes, te digo, para Sofi. Vos no quedás en La Voz Argentina. Yo te compro el disco. Me lo pongo así. Mucha que suerte, tenés mucho talento y te va a ir muy bien, ¿eh? Somos así que te vamos a acompañar hasta acá, hasta donde llegues. Muchísimas gracias. Y en toda la vida, porque esto es tan solo un pasito, sí, un concurso obvio de televisión. Así que si ganás, mejor. Y si no ganás, nosotros te compramos el disco igual. Sí, así que obvio, a ver que a la chica le saquen el disco. Gracias, bueno, muchas gracias por la invitación. Un éxito. Gracias, bueno, éxito en lo que queda de la carrera. Vamos. Y a todos ustedes, excelente fin de semana. Nos vemos el martes, porque hasta fin de largo. Martes. Nos vemos. Chau. Buen fin de.